Lo más indicado era hacer un panel muy interactivo, es decir, él, yo y ustedes. Así que vamos a tomar, no vamos a hacer presentaciones formales, vamos a hacer comentarios, podemos intervenir uno o el otro y sobre todo los queremos invitar a ustedes a que si quieren durante nuestra presentación y si no al final definitivamente, yo creo que podemos dedicar, ¿qué será? Una media hora o 40 minutos para hablar con ustedes, para escuchar sus comentarios y sus preguntas, porque bueno, nadie como ustedes que están allá directamente en México, que pueden ayudarnos a analizar y evaluar el tema. Entonces, sin más, los voy a dejar con el profesor Carlos Ospina, que va a empezar a darnos un marco teórico o conceptual para poder analizar el tema del asalto de tiendas en México. De ahí voy a seguir yo con una pequeña intervención, simplemente enfatizando algunos de los puntos principales respecto a las autodefensas y la situación en México y las respuestas del gobierno mexicano ante el surgimiento de las autodefensas y el crimen organizado. Y después vamos a iniciar un pequeño análisis, discusión de cómo el caso de autodefensas en México y principalmente en Michoacán, cómo se puede insertar en el marco teórico que les va a presentar el general. Así que sin más, los dejo con el general. Gracias, Patricia. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Javier, muchas gracias por esta introducción, por la presentación y sobre todo por esta oportunidad de poder interactuar, sobre todo en un tema tan interesante como es este, de la seguridad local, referida al caso de las autodefensas. Como Patricia lo decía, pues hemos discutido un marco muy sencillo, muy elemental, un marco teórico para ser presentado a ustedes inicialmente. Pero claro, es un marco que puede ser entendido de diferentes maneras porque vivimos realidades diferentes. Por una parte, los que están en los sitios afectados por la seguridad tienen unas prioridades. Quienes dirigen políticamente el Estado, pues también tienen sus propias prioridades. Y otros como nosotros, que en este caso somos simples observadores académicos, pues también tenemos otra visión. De manera que lo interesante es lograr una interacción de todas estas visiones y que, pues, pienso yo, cada uno saque sus propias conclusiones. Yo también tengo mi propia visión, basada pues en lo que hemos leído, basada en teorías de uno y de otro lado, aceptables, no aceptables, depende de quién las emite, quién las reciba, y también mi propia experiencia. Patricia mencionaba, quizás algunos de los egresados me recuerden, aquí al centro yo fui comandante de las Fuerzas Militares de Colombia y me correspondió un problema que tiene alguna similitud, no exactamente un problema igual al mexicano, pero sí con alguna similitud, porque el denominador común es seguridad local, que es lo que la gente pide. Y precisamente para eso, ¿no? Por esa necesidad de seguridad local surge esta, digamos, inclinación o esta determinación de autodefenderse. Al estar hablando de autodefenderse, inmediatamente está saliendo la vulnerabilidad del Estado, porque ese es uno de los fines del Estado y, entre otras cosas, la razón inicial de ser del Estado, la protección de los asociados que renuncian a ese derecho de ejercer justicia y defensa por sí solos para confiarse en el Estado. En el momento que hay que autodefenderse, quiere decir que el Estado no está cumpliendo con su función y es el primer responsable. Y dentro del Estado, ¿quiénes son los responsables? Pues la entidad política encargada del gobierno que representa ese tipo de Estado. De tal manera que, pues, esta es una, digamos, una introducción muy sencilla, muy elemental. Si hay que autodefenderse es porque el Estado no está funcionando, el Estado no ha tomado
con seriedad, digamos, con profundidad, por diferentes causas, una responsabilidad que es totalmente estatal. Sí, también miramos los tipos de Estado. ¿Será que en algún tipo de Estado en particular surge más esta autodefensa o hay otro tipo de Estado en donde no hay necesidad? Más que el tipo de Estado, yo diría, es como el gobierno interpreta la naturaleza de ese Estado. Hay Estados de naturaleza jovesiana en donde es muy estricto, muy autoritaria la manera de conducir ese Estado, y sin embargo aparecen los grupos que vamos a hablar más adelante, de autodefensas o paramilitares, aparecen a pesar de lo estricto del control del Estado. Yo diría un ejemplo que lo estamos viendo hoy en este momento en CNN que, o en cualquier otra cadena, y es en Venezuela. Podríamos decir que hay un gobierno autoritario, de alguna manera, no sé si cabría el término como jovesiano, y a pesar de ese control aparecen los grupos de autodefensa. Vamos a ver más, vamos a discutir más adelante si son legales, si son ilegales, si son propiciados por el Estado o no, pero aparecen a pesar de ese control y de la militarización de determinados sectores en Venezuela. Aparecen estos grupos paramilitares, ese tipo de Estado. Otros Estados más liberales, donde el contrato social se interpreta de otra manera, podría ser México, un Estado más liberal, un Estado federal, un Estado con libertades, y a pesar de eso son un grupo de autodefensa. Y así diferentes tipos de Estados, tal vez de los que hemos analizado, ¿no? Que miramos con Patricia, tal vez en los Estados de tipo religioso, especialmente en aquellos en donde se aplica la Sharia, si vamos a hablar de un Estado musulmán, es aquellos Estados en donde menos surgen estos grupos, porque la manera de entender el contrato social a través de la Sharia es diferente, o sea, de la ley musulmana. Pero de tal manera que entonces, no importa la clase de Estado, el tipo de Estado, la autodefensa de una u otra manera surge. Si el gobierno tenga mucho control, así tenga poco control, pues en determinados países surge. Entonces surge esta necesidad. Entonces no es tanto el tipo de Estado lo que hace que se generen estos grupos, sino más bien puede ser entendido como la manera como el gobierno ejerce su función dentro de ese Estado. Yo diría que esas autodefensas, ¿sí?, tienen, en su surgimiento tienen diferente origen. Hay unas autodefensas que son casi que, digamos, innatas, si cabe el término, por ejemplo, en comunidades indígenas. Decía Patricia que en México, en determinados estados, hay indígenas. En Sudamérica, en Colombia, existe la Guardia Indígena, los indígenas en las montañas, en diferentes regiones, hay autodefensas que son inherentes, que son innatas a esa comunidad. Pero hay otras autodefensas que surgen por necesidad, porque la comunidad no tiene quien la defienda, y ya hemos dicho que no importa la clase de Estado, en algunos países, especialmente en los que nuestros, pues hay esa inseguridad local, y entonces surge esa necesidad de defenderse. Y decía que... ¿Nos escucha, Javier? ¿Nos escuchan en Guadalajara? Sara. Escuchamos. ¿Nos escuchan en Guadalajara? Sí, okay. sí escuchamos. Ah, okay. Okay, sí, escuchamos. ¿No estamos hablando solos? No están hablando solos, lo escuchamos. Okay. Y aprovecho, Pati, en general, para comentarles que está aquí a mi lado el rector del Sistema de Universidad Virtual, quien nos acompaña hoy en esta actividad y quien nos está haciendo el hincapié, como ya lo había anunciado, que está prácticamente toda la red de la Universidad de Guadalajara
en línea participando en la videoconferencia. Ah, pues muchas gracias. Bienvenido a la presentación virtual, maestro Moreno Castañeda. Muchas gracias. Interrumpo mucho nada más agradecerles y mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, continúa acá. Gracias. Pues bienvenido, maestro Moreno. Y pues les decía eso, ¿no? El surgimiento de estos grupos de autodefensa, unos inherentes, especialmente en comunidades indígenas y en, es decir, en algún tipo de minorías, pero otras que van surgiendo como consecuencia de la inseguridad y esas van tomando, en la medida que esa inseguridad no se dé, pues van tomando fuerza. Y fíjese, aquí hay algo que es muy polémico, que se discute mucho, que desde el punto de vista práctico pues no tendría trascendencia, pero sí desde un punto de vista político y un punto de vista jurídico sí es trascendente. Es la diferencia entre un grupo paramilitar y una autodefensa. Como les decía, hay diferentes visiones, pero se dice que el grupo es de autodefensa mientras conserva determinados parámetros. El básico, autodefenderse. En el momento que el Estado llega y tiene alguna relación con ese grupo de autodefensa, se dice que se transforma en un grupo paramilitar. Y entonces empiezan, más que autodefensas, a ser llamados los paramilitares. Inclusive algunas teorías, algunos grupos, hablan de fase, ¿sí? Primero dicen que estos grupos, mientras son autodefensas, conservan una actitud, digamos que, defensiva. Su principal objetivo es defenderse, defender sus comunidades, defender la propiedad, defender la familia. Pero en un momento dado, cambian de actitud y toman una actitud ofensiva, que ya no es solamente defender las familias, las propiedades, lo que decíamos, sino atacar a aquellos que los están atacando en sus, digamos, en sus hábitats. Y entonces aquí viene cuando aparecen asesinadas personas, cuando hay muertes en determinadas calles, en determinadas regiones o pueblos, aparecen personas muertas con letreros que dicen que fue muerto por esto y esto. En ese momento, la autodefensa, o si ya tiene algún contacto con el Estado, el grupo paramilitar, pasa a una actitud ofensiva. Y inclusive se dice, después de esa actitud ofensiva, el grupo pierde todavía más de su calidad inicial y se transforma en un grupo que está a punto o que se sale de control y empieza a delinquir abiertamente, que es el temor que se tiene en todos los casos con la autodefensa. De modo que la autodefensa podría tener una evolución en ese sentido, que eso no es una norma, no es una regla, no está determinado en ninguna parte, sino son algunos autores que hablan sobre esta probable evolución de los grupos de autodefensa. La relación del Estado con un grupo de autodefensa puede ser de dos maneras, directa o indirecta. Directamente, pues organiza la autodefensa, ya en ese caso serían grupos paramilitares si nos atendemos a lo anterior. En otros casos, el Estado pues mantiene una relación que puede ser clandestina o puede ser indirecta con esos grupos paramilitares, dependiendo de cada situación. Tenemos muchos ejemplos. Yo le comentaba a Patricia que estando aquí en el centro, fuimos una investigación a las Filipinas, al sur de las Filipinas, pero la investigación no era exactamente el caso de México, sino el caso de la insurgencia filipina. Pero encontramos que en las Filipinas hay batallones de paramilitares, concretamente en una ciudad que se llama Zamboanga, en la isla de Mindanao, el sur de las Filipinas, que es el epicentro donde ha habido la insurgencia religiosa y la insurgencia social. Y entonces, como hay una gran inseguridad local, la unidad de Zamboanga, el cuerpo de ejército que está allá a través de sus batallones, controla batallones de paramilitares. Hay una relación directa entre el Estado y esos paramilitares. Ese es uno de los ejemplos pues, que a mí me ha llamado la atención, de la relación del Estado con estos paramilitares.
Ahora, si ustedes revisan la guerra de Irak, van a ver que en los años 2005-2006, en donde aquí en los Estados Unidos se temía que fuera a haber una derrota, en esos años, pues yo ya estaba aquí como profesor, temía, sí, con todo lo que veía en los periódicos, que los Estados Unidos iban a hacer una derrota en Irak. Ahora salió un libro muy bueno, que se llama Duty, Memoirs of the Secretary of War, escrito por el secretario de Defensa Gates, y en ese libro él habla sobre eso. Dice que en el 2006 vieron muy cerca la derrota en Irak, que fue lo que estábamos percibiendo los que teníamos acceso a los periódicos, porque no era más el acceso a información que teníamos. Pero la única manera de salvar fue mediante una estrategia de 12, porque la guerra se estaba perdiendo por la inseguridad local, no por una derrota de las fuerzas americanas, sino porque había una inseguridad local. Tal vez ustedes recuerdan una cantidad de atentados, de muertos. Eran invivibles las ciudades de Irak, pero la solución vino por los mismos iraquíes. Ese estado de inseguridad lo llevó a que ellos mismos se autodefendieran. Tal vez ustedes recuerdan la ciudad de Ramadi, en la provincia de Anbar, lo que se llamó Los Hijos de Irak, o lo que se llamó el Nacimiento, Los Hijos de Irak, y fueron grupos paramilitares. La estrategia norteamericana entendió que esos grupos de paramilitares podrían ser útiles para mejorar la seguridad local en coordinación con las fuerzas desplegadas en esas regiones. Y entonces vino esa relación entre los paramilitares, que son los hijos de Irak, que llamaban The Awakening, o más que el nacimiento, el despertar, The Awakening, vino esa relación directa entre estos paramilitares y el gobierno de los Estados Unidos a través de su fuerza militar. Si ustedes miran la guerra en Afganistán, verán que la Alianza del Norte, pues, de alguna manera también era un grupo paramilitar. Y ese grupo fue el que sirvió como base para la llegada de las primeras fuerzas norteamericanas en el 2001-2002 para iniciar la campaña que llevó a sacar al talibán de Afganistán, y pues ya el desarrollo posterior de la situación. De manera que este es un ejemplo de cómo hay una relación entre los grupos paramilitares y el Estado, pero cada situación es diferente y cada país tiene un ordenamiento jurídico diferente, porque más adelante vamos a hablar del caso de Colombia. Le voy a decir que en Colombia nunca se utilizaron paramilitares, precisamente por el ordenamiento jurídico que tiene Colombia. De tal manera que esta relación de Estado con los militares, pues, ha sido utilizada básicamente en los eventos de contrainsurgencia. Y con estos ejemplos que les decía, en nuestro continente hay uno muy, muy polémico, que ustedes seguramente conocen bien, que es las patrullas de autodefensa civil en Guatemala. Se dice que el surgimiento de las patrullas de autodefensa civil en Guatemala fue espontáneo. Yo tuve la oportunidad de investigar eso en un pueblo que se llama Joyajal, de Guatemala Central, porque me había llamado la atención. ¿De dónde salieron las patrullas de autodefensa civil? ¿Por qué surgieron? En ese pueblo hay una historia que está reflejada en un libro de Carlos Salinas. Dicen que ese día llegó la guerrilla, dice el libro, de naturaleza comunista, y asesinó, encabezada por el padre Maquena. Parece que era un sacerdote que se había dedicado a la guerrilla, pues tomando sus propias ideas, y ese día en ese pueblo mataron unas personas. Dice, y lo que yo vi allá, lo que la gente del pueblo dice, es que ese día la gente dijo: hasta aquí nos asesinaron, de aquí para adelante nos vamos a defender. Y entonces se defendieron con algunas armas. Posteriormente llegó el ejército de Guatemala y esa autodefensa se transformó en grupo paramilitar, si es aceptable la teoría que les hablaba anteriormente. Igualmente en el Perú, si ustedes recuerdan Sendero Luminoso empezó atacando las comunidades indígenas, algunas de las comunidades indígenas en Ayacucho. Comunidades indígenas que no apoyaban a Sendero Luminoso fueron atacadas, y las comunidades
que ya tenían sus propios grupos espontáneos de autodefensa, que eran las rondas o los ronderos, empezaron a ser apoyados por el ejército peruano, y desde mi punto de vista fueron transformados de autodefensa a paramilitares. Pero si ustedes van más allá, ven que en algunos de estos casos sufrieron la evolución, fueron defensivas, ofensivas, y después cambiaron a otros objetivos, y hoy en día hay procesos judiciales en uno y en otro lado. De tal manera que, en términos generales, eso puede ser una visión de lo que es el surgimiento, el desarrollo de la autodefensa. Yo también quería decirles que en la doctrina de las fuerzas especiales en Estados Unidos, inicialmente en los años 60, 70, en Vietnam, parte de la doctrina contra insurgente era la organización de estos grupos de campesinos armados, autodefensas, paramilitares, en determinadas regiones de Vietnam. En realidad la idea no es norteamericana, es francesa. Fueron los franceses los primeros que hicieron tierras de las planicies de Vietnam, y empezaron a organizar estos grupos, ¿sí?, que eran autodefensas transformados en paramilitares que combatían contra los guerrilleros. Esa teoría fue transformando una doctrina y durante algún tiempo orientó el procedimiento de las fuerzas especiales. Entonces los destacamentos de 8 personas, eran de 8 boinas verdes, en realidad eran la plana mayor para organizar un batallón de esos batallones de civiles armados. Pero el tema es muy polémico y cada país tiene sus propias necesidades, cada país tiene su propia jurisdicción, cada país tiene su propia manera de ver el desarrollo de estos grupos, cada país tiene su propia manera de interpretar la seguridad local. De tal manera que pueden tomarse elementos de uno y de otro país, de aquí y de allá, y conformar un todo para buscar la propia seguridad. Se hablaba, en los papeles que recibió Patricia, hablaban del caso de Colombia. Vamos a tratarlo más tarde. ¿Sí? Después de la intervención de Patricia, vamos a hablar un poco sobre Colombia. Y a partir de ese momento, pues yo creo que entramos en una sesión de preguntas. No sé, yo no quiero pues cansarlos más con este marco teórico de aquí y allá, y le cedería la palabra a Patricia para que concrete un poco más al caso mexicano. Gracias, Carlos. Te escucho con mucho interés, y esto ya lo he escuchado varias veces, pero cada vez que te escucho aprendo más. Sobre todo, se me hizo muy interesante que hablaste de los diferentes tipos de estrategias o de etapas que... por las que pueden pasar un grupo. Estos grupos armados, que en algunos casos se llaman autodefensas, en otros casos rondas, por ejemplo, etcétera. Pero sobre todo es interesante porque los ejemplos que nos has puesto son ejemplos de grupos armados que surgen también en contextos de insurgencia, ¿no? Pensé que en el caso de Sendero Luminoso se me hizo que era quizás más cercano a México, pero hay que recordar que el caso de Sendero Luminoso empieza como guerrilla y se va convirtiendo en un grupo ligado al narcotráfico y ligado al terrorismo, ¿no? Entonces, los invito a que empecemos a reflexionar sobre eso y sobre el caso específico de México. En México hoy en día se habla de numerosos grupos de autodefensa, en algunos lugares se llaman policías comunitarias, pero en general son grupos armados que están no hay un consenso respecto a cuántos grupos armados hay hoy en México, pero van desde 4 o 5 grupos en un estado, por ejemplo, en una región de Michoacán, 20 y tantos grupos a nivel nacional, etcétera. Pero sí hay un consenso en que estos grupos se encuentran en varios estados de la República Mexicana. Podrían ser 9 estados, podrían ser más estados,
pero los hay en Michoacán, los hay en Jalisco, aquí en el estado donde están nuestros anfitriones, en el Estado de México, en Hidalgo, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla. ¿Okay? De estos grupos, podemos preguntarnos, como decías tú, ¿qué tipo de grupos son? ¿No? ¿Son grupos que todos están fuera de la ley o no? Bueno, ustedes saben que en México hay tradiciones de usos y costumbres. En las comunidades indígenas que tienen un grado de autonomía, se forman, ellos mismos forman sus grupos, sus policías comunitarias, y están dentro del marco legal, los cobija la Constitución mexicana. Pero fuera de esos grupos, básicamente, podríamos decir que todos los grupos armados que no son del ejército, ¿no?, que no son de la policía, son grupos fuera de la ley. Pero eso lo podemos, los invito a que hablemos de ese tema, ¿no? Pero hoy en día hay que pensar sobre las autodefensas, sobre todo las de Michoacán, de todos esos grupos, todos están fuera de la ley, ¿no? Esos grupos, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, hay grupos de policías comunitarias indígenas, pero en este caso estamos hablando de otro grupo que en cierta forma tienen algún parecido, que es por lo cual muchas veces hablamos de los campos de Colombia y de México en un mismo plano, ¿no? Porque se entiende que a veces esos grupos en Michoacán, por ejemplo, han sido patrocinados o creados, organizados por productores, agricultores de la zona. Pero básicamente estamos hablando de una zona donde están las autodefensas que se le llama la Sierra Caliente. Pedí una copia de ese mapa, ¿no?, y que abarca todo el estado de Michoacán, Guerrero, Colima, Estado de México y parte de Jalisco, ¿no? Ahora, yo soy internacionalista, por lo tanto, siempre considero todos los aspectos geopolíticos, ¿no? Lo que vamos a ver aquí, en este caso de las autodefensas, es que el contexto es muy importante, el contexto geopolítico y sus implicaciones internacionales y nacionales son cruciales para entender lo que está pasando hoy en esta zona y específicamente en Michoacán. Michoacán tiene un valor geopolítico y económico enorme para México. Es el primer lugar en términos de producción agropecuaria. Los aguacates que comemos aquí en Washington y en otras partes de Estados Unidos, muchos vienen de Michoacán precisamente, el limón viene de Michoacán. El puerto de Lázaro Cárdenas, que se encuentra en la costa del Pacífico de Michoacán, es precisamente puerta de entrada y salida de flujos tanto legales como ilícitos. O sea, entra todo este comercio internacional que estamos tratando de fomentar, pero también entran y salen mercancías ilícitas, drogas, heroína, metanfetamina, marihuana, armas, precursores químicos, hierro, madera, etcétera. Entonces tiene una relevancia, un valor geoestratégico súper importantísimo, por lo cual tanto el Estado mexicano como los grupos de crimen organizado tienen ahí la mira en esa región. Entonces, ¿cuál es el contexto del surgimiento de las autodefensas, ¿no? Primero que nada, las comunidades voy a hablar en el caso de Michoacán, enfrentan una situación de violencia, de inseguridad ciudadana, que está provocada precisamente por la presencia de grupos armados fuera de la ley que están asociados al crimen organizado. Estamos hablando en particular
del caso de los Caballeros Templarios, que es un grupo considerado como organización criminal transnacional, que se dedica al tráfico de drogas, ya les mencioné, heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. Hay cultivo de marihuana en Michoacán, hay producción de metanfetamina. Igualmente las rutas que van de ahí, de esa zona de Michoacán, hacia el sur, están controladas en gran parte por ellos. Es muy valioso esa zona, ¿no?, para ellos. Igualmente, este grupo, los templarios, se ha diversificado en otras actividades ilícitas, que son las que afectan directamente al ciudadano o a la comunidad, ¿no?, en esas áreas. Es más, algún líder de las autodefensas ha dicho que para ellos el narcotráfico no es el gran problema. El gran problema son la violencia que los está afectando directamente. Y estamos hablando principalmente de extorsión, cobro de piso, desapariciones forzadas, ¿no?, secuestros. Estamos hablando sobre todo el tema de extorsiones llegó a un grado de que todo era sujeto a cobro de piso, ¿no? La producción de limones, las panaderías, el poderse establecer en un centro de bordes, la renta de residencias, ¿no?, de departamentos, de casas en cierto lugar. Los productores habían sido afectados de forma enorme, al grado de que cuando se rehusaban a pagar piso, ¿no?, les quemaban sus propiedades, les quemaban sus cargamentos, etcétera. Pero entonces es ese tipo de delito de alto impacto que afecta mucho más a la ciudadanía que otros, ¿no? Por lo tanto, las autodefensas surgen con objetivos defensivos, protegerse de esta violencia, de estos actos que se están cometiendo en contra de los ciudadanos. Ahí cabría después preguntarnos dónde las ubicamos, ¿no? Si defensivas, ofensivas, etcétera. En eso vuelvo un momento. Pero bueno, este surgimiento de las autodefensas lleva al gobierno mexicano a desplegar fuerzas, hacer un despliegue militar nuevamente en Michoacán. En 2006, el gobierno anterior había lanzado un operativo en Michoacán para combatir el narcotráfico. Nuevamente ahora, el nuevo gobierno lanza otro despliegue para combatir la violencia en esa zona, ¿no? Es más, el puerto de Lázaro Cárdenas se encuentra ahorita bajo control de la Marina por los problemas que había de flujo civil, ¿no? Entonces, lo que me hace pensar es esos grupos de autodefensa, como tú. Tú hablaste de diferentes digamos, orígenes de las autodefensas, ¿no? Pueden ser espontáneas, o sea, que surgen de la ciudadanía y que el principal propósito es la protección de la comunidad. Pueden surgir, sobre todo en el caso de México, hay algunos analistas, algunos observadores que han hablado de lazos entre las autodefensas y los templarios. O sea, se sugiere que algunos grupos de las autodefensas, algunos por lo menos, están patrocinados por los templarios y que por lo tanto su objetivo no es la protección de la comunidad, de la ciudadanía, sino tienen otros motivos. Y el otro tipo de origen sería un origen que está ligado al Estado.
es decir, que de alguna forma tienen una relación, a lo mejor implícita o, digamos, encubierta, y que a lo mejor no todo el Estado mexicano, pero algunos representantes del Estado mexicano los están moviendo, o que sería el otro caso, cuando ya se convierte en un paramilitar. Es decir, como nos dijo el doctor Ospina, que ya están, digamos, trabajando bajo el están subordinados al Estado, ¿no? Pero sin duda, fuera de aquellos grupos armados que se rigen bajo usos y costumbres y que están en las zonas autónomas, todos los grupos armados que hemos estado hablando son grupos fuera de ley. Y eso es importante de recordar. No mencionaste cierto concepto que tú y yo comentamos, el de sostenibilidad, ¿no? Pero, ¿por qué no haces un breve comentario al respecto? Quiero yo hacer un comentario sobre eso. ¿Ah, después? Okay, bueno, entonces vamos a dejar ese punto para después, pero se trata más o menos de que quién los está sosteniendo, pero principalmente qué grado de letalidad tiene, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes que reflexionen y piensen qué tipo de autodefensa existen hoy en esta zona de Michoacán, ¿no? El profesor Ospina habló de estrategias defensivas, ofensivas, y una que realmente no es estrategia, pero en que una etapa en que las autodefensas están fuera del control. Entonces, son defensivas. Algunos analistas dirían que sí, que definitivamente. ¿Por qué? Porque están protegiendo al Estado, su objetivo, protegiendo no al Estado, sino a la ciudadanía, ¿no? Su objetivo principal es ese, proteger a la comunidad, darle seguridad a la comunidad, ¿no? Y ese es el caso de algunas de las autodefensas que se han definido como con ese objetivo, por ejemplo, en el caso de Apatzingán, ¿no? ¿Son ofensivas o no? Pues yo diría que sí. Son grupos armados, ya no solo con palos, con piedras, con machetes, sino con armas de alto poder, ¿no? Están con cuernos de chivo, están con rifles 15, AR-15, etcétera. Entonces, sí son grupos armados con armas de asalto, y definitivamente se han involucrado en confrontaciones armadas con los templarios. O sea, de eso no hay duda. Entonces, yo creo que también han entrado en esa, están en esa etapa. No son nada más, no están nada más involucrados en patrullaje, sino que están involucrados en confrontaciones armadas, ¿no? La pregunta que surge aquí es si van a transformarse o si van a evolucionar a este otra categoría, que es grupos armados fuera de control y que principalmente se dedican a delincuencia. Se puede empezar en algunos casos, que se ha usado frecuentemente para comparar a las autodefensas con Colombia, ha sido el de, por ejemplo, la AUC, un grupo de autodefensa, que se desmovilizó y eventualmente algunos de sus miembros se convierten en narcotráfico y son ahora precisamente las famosas bandas criminales, las FACRIM, que están llevando la delantera en el narcotráfico colombiano. Pero vamos a llegar a eso después.
Ahora, me había pedido, nos había pedido Alejandro que habláramos un poco de la reacción de los templarios ante las autodefensas. Bueno, aquí hay pues algunas, se ha sugerido que los templarios realmente se han desplegado, se han hacia otros lugares, que más bien se han replegado. Lo platicamos Carlos Justine y yo, y hablamos más bien de una dispersión que puede o no ser permanente, que puede ser una estrategia para reagruparse, recuperar fuerzas, etcétera. Y sí se ha visto que están, se fueron a la periferia de ciertas áreas de ahí en Michoacán, pero es más, se ha hablado del miedo al efecto cucaracha, ¿no? A que vayan se vayan a otros estados. El gobierno de Jalisco, por ejemplo, ha elaborado planes para blindar las fronteras con Michoacán, etcétera. Entonces, habría que reflexionar mucho, considerar cuidadosamente qué está pasando con los templarios. De que se ha hablado mucho de las de que los grupos de autodefensa se han asentado y ya tienen territorios protegidos, es cierto, pero hay que analizarlo con más cuidado, porque los grupos organizados criminales tienen una tendencia a recrearse. Recuerdan el efecto de hidra, ¿no? La cabeza de la hidra, se corta una y surgen otras, etcétera, ¿no? Entonces hay que vamos a seguir hablando del tema, pero el gobierno mexicano ha decidido responder a este reto que significan las autodefensas. Se ha preguntado mucho si la respuesta debe ser mano dura o si debe haber un cierto, una tregua, un acomodo, porque sin duda muchos justifican el surgimiento de las autoridades. O sea, no hay duda de que las comunidades de Michoacán han enfrentado una situación terrible de inseguridad ciudadana. La ley autoriza, ¿no? En México la ley autoriza a la que no se defienda. Entonces, muchos han justificado que el Estado mexicano trate de ver a las autodefensas como algo positivo, ¿no? Entonces, hay quien dice, no, se les debe de responder con la mano dura. Por lo pronto, el gobierno mexicano ha lanzado, como dije antes, otra operación en Michoacán, y ahorita se encuentran varios miles de soldados y de policías federales en esta zona de la Tierra Caliente, ¿no? Entonces, ha habido un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad a esto. Pero al mismo tiempo se estableció otra forma, ¿no?, de lidiar con esta situación de las Fuerzas Armadas. El gobierno de México estableció esta comisión, ¿no?, Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Okay. Y el comisionado, ¿no?, acordó con varios grupos de autodefensa en incorporar a estas autodefensas de una forma destinadora para que puedan continuar protegiéndose, pero al mismo tiempo dentro de un marco legal y en colaboración con las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, se habla de recrearlos como cuerpos de defensa rural.
probablemente ustedes han escuchado este concepto, ¿no? Todos aquellos que están involucrados en los temas militares, ¿no? Que existe una figura legal en la ley del ejército que habla de estos cuerpos de defensa rural. Entonces, esto es lo que se está planteando. Se les ha invitado a que se unan como cuerpos de defensa rural. Se les ha dicho, ¿verdad?, que tienen que incorporarse de forma que se identifiquen, ¿no?, las autodefensas, que registren sus armas, ¿no?, y que se sujeten a un, digamos, a una vigilancia de sus antecedentes legales. Todos aquellos que resulten que no tienen antecedentes legales pueden incorporarse en esos cuerpos de ley, ¿no? Lo interesante aquí sería, los invito a que ustedes lean la ley orgánica del ejército, los artículos, es el capítulo sexto, artículo 116 al 121, porque es interesante analizar el caso de las autodefensas conforme a la cómo está tipificado este concepto de cuerpos de defensa rurales. Primero que nada, dice que deben ser ejidatarios, ¿okay? Ustedes dirán si los autodefensas se consideran como ejidatarios o no. ¿Okay? Yo no sé en este caso. Pero igual dice que se les va a considerar como parte de las Fuerzas Armadas permanentemente. Yo recuerdo que el comisionado Castillo dijo que este era una medida temporal. Entonces, habría que ver hasta qué grado coinciden esta ley con la figura que están hablando de, ¿no? Bueno, yo creo que ahí voy a parar por ahorita, y si entramos al análisis, ¿no? Sobre todo, ¿qué implicaciones tiene esto, ¿no? La presencia de las fuerzas de las autodefensas, esta propuesta de institucionalizarlos, etcétera, para el contexto, ¿no? Para la situación de México, para la gobernabilidad, la legitimidad del Estado, etcétera. ¿Por qué no sé? Pati, bueno, gracias. Sí. General, disculpen la interrupción. Al principio lo presenté a nuestro compañero, amigo y egresado del CHDS, al fiscal general del Estado de Jalisco, a Luis Carlos Nájera Gutiérrez. Está en línea, está conectado, por supuesto que seguramente participará, porque es uno de los actores fundamentales de la política de seguridad y justicia en Jalisco, y ya lo tenemos en línea y lo quería presentar porque también es amigo de todos los que estamos aquí participando. Claro. ¿Qué tal, Luis? Gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí. Bueno. Luis, ¿nos escuchaste? Espero que sí. Contesto por ahí. Continuamos. Bueno, Patricia, pues excelente tu presentación. Y es un tema, pues, que realmente tiene varias connotaciones, ¿no? Por una parte, tiene una connotación práctica, porque las personas que están en el terreno están sufriendo la inseguridad, pero también tiene una connotación ética y tiene una connotación política. Por eso es un tema tan importante y por eso es un tema que causa tanta polémica y en donde se presenta, pues, en diferentes puntos de opinión, puntos de vista, que es lo que esperamos que se presente aquí, que haya, pues, porque realmente lo que estamos presentando son unos puntos de vista propios, no son del centro, son propios de cada profesor, y por eso, pues, sería interesante, pues, el debate. La esencia de todo es la seguridad local, porque son las localidades, las personas, las comunidades las que están inseguras, y en ese sentido hay mucha similitud en este caso de México
que no es, de, no es un caso político, sino es un caso de delincuencia con aquellos casos que son políticos. La esencia es la seguridad local. Porque en ambos casos es el Estado el que tiene que intervenir. De manera que, desde el punto de vista práctico, la esencia es que las personas estén seguras. De alguna manera es como el terrorismo y la insurgencia. ¿Sí? Yo les puedo decir, y afortunadamente con la experiencia personal, cuando uno le matan a un familiar muy cercano, no importa que fue un terrorista o que fue un insurgente, lo cierto fue que lo mataron, y a uno le duele. Entonces hay un aspecto práctico, es el que está sufriendo la gente. Las comunidades que Patricia, que ustedes conocen muy bien, en Michoacán, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Morelos, etcétera, en esas partes, pues hay un problema que es seguridad local, que tiene que ser resuelto de una manera práctica. Y la manera práctica, pues, es la más espontánea, que la gente se defienda. Pero surge otro, que yo creo que es un punto a debatir, que es más ético que político. Si la razón de ser del Estado es defender a la población civil, ¿por qué el Estado tiene que llegar a que sea la población civil la que se defiende y no es el Estado el que las defiende, como debería ser? Eso pues, en una parte, sí, se dice nosotros lo estamos sufriendo en el terreno, claro, por eso digo, tiene una connotación eminentemente práctica. La persona que está en el terreno lo está sufriendo. The meeting has been extended by the moderator. El ético tiene que defender su familia, pero en otro nivel, en el nivel ético, pues vendría esta pregunta, ¿no es verdad? Si la razón de ser del Estado es la seguridad, ¿por qué la gente tiene que autodefenderse con apoyo del Estado y no lo contrario? El Estado con apoyo de la gente. Y un tercer lugar, que es político, pues que ya tiene determinadas, determinadas implicaciones por la responsabilidad política que de estos hechos pueda desprenderse, y evidentemente uno de ellos es la gobernabilidad, el grado de gobernabilidad, y lo que es definitivo para la gobernabilidad, que es la productividad. No hay productividad o producción económica, pues evidentemente quiere decir que no hay gobernabilidad, y vendría un proceso de la región. De tal manera que yo creo que estos son tres puntos interesantes de discusión. ¿En qué momento se pueden juntar? Patricia habla de sostenibilidad. En el caso de Colombia, el aspecto clave es sostenibilidad. Estos grupos de autodefensa, cuando se prolonga y se prolonga y se prolonga, y la prolongación, recuerden que es característica de los conflictos que ahora llaman de quinta generación o conflictos híbridos, en donde se mezclan los terroristas actuando como delincuentes comunes, los delincuentes comunes actuando como terroristas, los insurgentes actuando como delincuentes, ¿sí? Es lo que llaman la quinta generación, y aquí en Estados Unidos le agregan, pues, con la utilización de bombas sucias, ese tipo de situación. De manera que la quinta generación necesita tiempo para ser resuelta, y el tiempo implica sostenibilidad. Entonces el aspecto clave es sostenibilidad. ¿Quién va a sostener? Son esas comunidades que están, no sé si el término es apropiado, ¿no?, condenadas para siempre a tenerse que autodefender. ¿En qué va a terminar la productividad de esas comunidades? De manera que es un punto clave, que es sostenibilidad. Aquí es donde entra el narcotráfico, la sostenibilidad. Yo le dije, habla de Colombia, la sostenibilidad habla del narcotráfico. El narcotráfico permite que se sostenga, permite que se prolongue. Y aquí básicamente estoy hablando de Colombia, Perú. Ese aspecto básico de sostenibilidad, por una parte, para los delincuentes, porque para las autodefensas, es definitivo. ¿Quién las va a sostener? El Estado para siempre. Y van a estar en una prolongada situación de tener que autodefenderse, tener que una sostenibilidad. Ahora, el otro aspecto es la sostenibilidad política. En la medida en que no haya unos resultados que sean aceptables, pues se pierde absolutamente la sostenibilidad política y ya vendría otro tipo de acción. De tal manera que por eso, cuando hablábamos preparando esta presentación con Patricia, esta conversación, yo hacía énfasis en la sostenibilidad. La sostenibilidad es definitiva.
Yo les hablaría algo de Colombia. En Colombia realmente la base de la estrategia colombiana nunca fueron los autodefensas. Nunca. Las autodefensas allá son consideradas ilegales. Si quieres, Patricia, trato el caso de Colombia. Sí, sí. Que es uno de los puntos que está. En Colombia, especialmente en los años 80, hubo una gran inseguridad por el auge del narcotráfico. En esa época subieron los productores y ya pues traían anteriormente la coca, la traían para refinarla, venía en Perú. Pero en Colombia empezaron también a cultivarla y hubo una gran inseguridad, y en ese momento las guerrillas, que eran unas guerrillas débiles, empezaron a nutrirse también del narcotráfico, porque entendieron que la única manera de sobrevivir era a través del narcotráfico. O sea, la sostenibilidad, la nave del narcotráfico. El Estado, a través del gobierno, y digamos que un gobierno de corte liberal, con mucha libertad, como son nuestros gobiernos en Latinoamérica, no tomó el control de determinadas regiones, que paulatinamente empezaron a tener situación de inseguridad y una presencia básica de esos guerrilleros armados ejerciendo funciones de Estado. Entonces, desde mi punto de vista, el primer responsable es el Estado. El Estado que no tomó las medidas oportunas. Y entonces, una gran inseguridad en esa región. En esa región surgieron algunas personas ante esa indefensión con la idea de autodefenderse. O sea, autodefensa. En ese sentido, podríamos hablar de alguna similitud con México. Esas autodefensas paulatinamente fueron creciendo, pero claro, viene el factor de la sostenibilidad. El Estado no intervenía. Las autodefensas estaban pues defendiéndose contra las FARC, pero tenían un elemento común, que era el narcotráfico. Entonces, así como las FARC se fortaleció, las autodefensas empezaron a fortalecerse también con el narcotráfico. No sé si aquí había una diferencia con lo que sucede en México. Y algunos narcotraficantes empezaron a tomar el control de las autodefensas. Por eso es la razón de que en Colombia las autodefensas son ilegales. A partir de ese momento fueron declaradas ilegales porque sufrieron esa metamorfosis que yo les hablaba. Pasaron de defensivas a ofensivas y pasaron también ya a estar pues fuera de control, precisamente por eso, fuera de la ley. En asesinatos, masacres, crímenes, matando a los que apoyaban a la guerrilla. Es decir, una situación supremamente difícil. Esa es la razón de que en Colombia no existe autodefensa legal. Eso que llaman la AUC es el nombre que esas autodefensas ya apoyadas por los narcotraficantes se colocaron, autodefensas campesinas. Pero realmente el nombre que tienen en Colombia es AUI, autodefensas ilegales. Pero obviamente desde el punto de vista de los medios de comunicación, etcétera, de la manipulación de los medios de comunicación, de los intereses de quienes escriben, se empezó más a publicar, el nombre de AUC, cuando realmente como se conocen es AUI, autodefensas ilegales. De manera que entonces por eso las autodefensas son ilegales en Colombia, por eso esa transformación inmediata a los pocos años que hicieron hacia el narcotráfico. Por eso motivo quedaron fuera de la ley, pero eso no solucionó el problema, porque los campos de Colombia siguieron siendo inseguros. Algunas regiones prácticamente fuera de control del Estado, y por eso a partir del año 2002 se decidió una estrategia de control de áreas. Y la estrategia de control de área, ¿sí?, se discutió. Ustedes me disculpan si en algún momento hablo en primera persona, pero es que esa fue mi época como comandante. Y discutimos esto precisamente, qué se va a hacer con las autodefensas.
vamos a permitir que sigan las autodefensas, están ilegales, pero entonces nosotros ponemos una figura y definitivamente todos estuvimos de acuerdo que eso no se debería y no se podía hacer, porque esas autodefensas eran ilegales. Y surgió este argumento que yo les decía, no es ético que el Estado utilice a la población civil para defender el propio Estado, para que ellos mismos se defiendan. Entonces, ¿cuál es la razón del Estado? Y entonces, la razón de ser del Estado. Y nos pusimos a analizar, ya hablé en primera persona, ahí les pido disculpas, nos pusimos a analizar por qué el Estado no llegaba a esos sitios. Y la primera, lo primero que surgió es que no hay sostenibilidad, no tenemos cómo tener más tropa en esos lugares, porque falta dinero, no tenemos el dinero. Entonces el presidente de la República tuvo una idea y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Las personas más pudientes de Colombia, o las entidades más pudientes, con capitales superiores a 1,000,000,000, es decir, a $1,000,000, deben pagar por la seguridad de estas personas, porque al tener la seguridad de esas personas en esos campos, pues evidentemente va a haber gobernabilidad, y si hay gobernabilidad va a haber productividad, va a haber producción y se va a reactivar la economía, sin tener que utilizar autodefensas ilegales que siguieron siendo combatidas. De manera que entonces, con ese dinero que se pidió, el 0.02% por capital superior a $1,000,000, en 4 años, pagadero en 4 años, sí, se empezaron a equipar pelotones es el término militar, ¿no? Un grupo de 1,4, 36, un oficial, 4 suboficiales, 36 soldados, que deberían ir a esas regiones, a esos pueblos que asaltaban una y otra vez y en donde no se podía caminar, a reforzar la policía, que eran grupos de 7 policías, 8 policías. Entonces hubo una estrategia así de crecimiento de la fuerza militar, de apoyo con un nuevo capital, que son en todas partes dicen impuesto de guerra, impuesto de choque, impuesto de no sé qué. O sea que con eso se activó el ejército de Colombia. Hoy en día el ejército de Colombia es el más grande de América, con excepción de los Estados Unidos. Creo que en este momento se está acercando a 280,000 o 100,000, no sé, en este momento. Cuando yo fui comandante estaba en 250. De esos 250, es decir, un ejército tan grande, pues parecería un ejército ofensivo. Es lo contrario. De esos 250,000, la mayor parte estaban destinados a la seguridad local. Y para esos sitios en particular se organizaron lo que se llamó los soldados campesinos. O sea que de esas comunidades se reclutaron los soldados, los muchachos, voluntariamente, de 18 años hacia arriba, y se formaron en grupos, o sea, en pelotones de 36 hombres, cada uno a proteger su población al mando de un oficial. Es decir, esos grupos de soldados iban a los batallones, se entrenaban durante 3, 4 meses en el entrenamiento individual básico y regresaban integrados dentro de un batallón a proteger su pueblo. De manera que esa fue la primera fase de la estrategia, el control territorial y la seguridad local. De esta manera, sí, que no es el caso de México, por eso digo que a veces es difícil hacer comparaciones, pero al año había 101 asaltos a población. De 101 asaltos de poblaciones utilizando esta estrategia pasamos a 0 en 3 años, en 4 años. O sea que cuando finalizó la primera parte, la seguridad local se había recuperado, y de ahí el prestigio, etcétera, que tuvo en esos días el presidente Álvaro Uribe con la seguridad local y lo que se llamó la política de seguridad democrática, con un elemento suplementario o complementario, mejor, y era la presencia del gobierno permanente en esos pueblos, en alto gobierno, escuchando las quejas de la gente sobre seguridad. Entonces un día iba a un pueblo, dentro de la misma semana iba a otro, es decir, un mensaje de liderazgo permanente durante 4 años. Yo le digo que yo asistí a más de 200 reuniones de eso en diferentes sitios, donde la gente se quejaba y decía al presidente, mire, señor presidente, problema es que los soldados que usted manda, y les digo textualmente, se dedican a enamorar a las muchachas del pueblo y no trabajan.
y entonces los comandantes tenían que tomar alguna medida y después venía alguien a verificar, etcétera. Pero fíjese, la esencia fue la el despliegue de soldados campesinos en todas esas regiones para no utilizar paramilitares. Y entonces esa tiene tres características, porque es una presencia permanente. Entonces la primera característica es que es permanente. La segunda, que eso brinda confianza a la población, porque ve a sus muchachos como soldados cuidando a la población y les suministra la información que es necesaria. A los 18 meses ellos se van y ya hay otro grupo que lo reemplaza. Y lo tercero, que eso permite que haya determinado grado de sostenibilidad en el tiempo, en las actividades de esa región. Muchos de estos soldados terminaron sus 18 meses y se unieron al ejército como voluntarios. Y entonces surgió un acuerdo que era una fuente de empleo. Infortunadamente, en algunas regiones pues no hay otro empleo y empezaron como soldados profesionales. Ya esa generación de soldados tiene 10 años como soldados profesionales, creo que ya están próximos a regresar, pues, a terminar su tiempo de servicio como soldado, recibir sus beneficios y regresar. De manera que entonces lo que se hizo fue control, seguridad local, la seguridad local basada en una estrategia de control de área permanente. Ya han pasado, yo creo que, sí, 10 años desde que se inició, casi 12 años, y la situación ya mejoró tanto que creo que ya no utilizan los soldados campesinos. Creo que eso ya se acabó. No les podría decir, realmente he perdido un poco el contacto con los compañeros en Colombia, pero esa fue la para evitar utilizar paramilitares. Como les decía, cuando se hizo la reunión inicial, nosotros analizamos todos los casos. Analizamos el Perú, analizamos Guatemala, analizamos Vietnam, analizamos algunos países de Europa, vimos la utilización de los partisanos y vimos que eso en el fondo tiene algunos inconvenientes. ¿Sí? El primero es eso, es decir, si el Estado está para proteger a la población civil, ¿por qué la población civil tiene que protegerse con la ayuda del Estado? Es al contrario. Entonces vimos ese punto de vista. Y el otro es el tercer punto que mencionaba Patricia, en algunos momentos con las armas, esas armas se cometen crímenes, esos crímenes pues son objetivos diferentes a los objetivos para los cuales fueron creados e implica una serie de responsabilidades políticas. Ustedes me dirán, pero si es que en Colombia dicen que el paramilitarismo está fuera de la ley. El problema es que algunas personas, y creo que Patricia mencionaba también que en el momento se dio en México, de las instituciones armadas o del gobierno toman contacto con ellos. En ese momento, por eso se habla de paramilitarismo. Pero es decir, es algo que está fuera de la ley y por el cual permanentemente hay necesidad de llevar a cabo investigaciones, etcétera, etcétera. Pero realmente el paramilitarismo es una figura que desde el primer momento tratamos de que no existiera en Colombia y nuestra estrategia se dirigió a ese control. Si ustedes me disculpan, yo veía que en México decían que el general de Naranjo, él no estuvo conmigo, él es general de la policía, yo soy del ejército. Pero obviamente lo conozco y coincidimos en algunos momentos. El general Naranjo no tenía nada que ver con nuestra estrategia de control territorial, porque la policía lo que hacía era un control muy local, muy local. La estrategia de control de área la desarrollaba el ejército, ¿no? Que no participó de esta estrategia. Y me parece, y como les digo, es un comentario, me parece pues un poco desacertado que se diga que él ha llevado ideas de autodefensa y paramilitares cuando eso es ilegal en Colombia. De esa manera fue que nosotros controlamos el territorio en Colombia, y hoy en día hay un buen control territorial en la mayor parte de las poblaciones que realmente fueron inseguras en Colombia. De tal manera que ese es el caso colombiano. La estrategia fue control de área a partir de soldados, del propio Estado, de soldados que forman parte del Estado. Y como les digo, en realidad súper exitoso. Con Patricia hablábamos y decíamos que qué casos han sido exitosos en el mundo, porque creo que es una de las preguntas que sí hay. Pero depende, ¿no? Yo diría que depende, es difícil decir cuál fue exitoso y cuál no, porque depende qué se llame por éxito. Si se acabó la violencia,
si yo controlo el área, si fue el Estado el que lo hizo, si fue la población civil. De manera pues que en determinado momento resulta ambiguo. Yo creo que ustedes podrían tener una mejor respuesta a eso. Yo creo que ahorita escuchándote, lo que estoy pensando es que una de las indicaciones de lo que hablaste de la estrategia, ¿no?, de presidente Uribe, es que realmente el éxito, o lo que se interpreta como éxito ahí, no tenía nada que ver con las autodefensas, ¿no? Pero vamos a tomar 5 minutos más y después ya empezamos a tener preguntas, que las agradecemos muchísimo. Pues para darle suficiente tiempo, nada más un comentario. Carlos nos ha estado hablando del caso de Colombia ahorita, que ciertamente, como él lo dice, es un caso totalmente separado del caso de México. Las coincidencias, sí existen algunas, pero las divergencias son enormes, ¿no? Principalmente en Colombia, existía ese problema de insurgencia, ¿no?, que ya tenía varias décadas y que después se complicó a las FARC en narcotráfico, ¿no? En el caso de Michoacán estamos hablando de un caso de principal problema de violencia surge a raíz del crimen organizado. Entonces, hay diferencias, sí, efectivamente, pero podemos hablar de las lecciones que nos pueden servir del caso de Colombia, ¿no? Pero antes de llegar a esto, quiero hacerles un comentario, porque creo que es importante aquí. O sea, ¿por qué los templarios se diversifican y se involucran en la extorsión, ¿no?, en los ataques, al el robo, el secuestro, etcétera? ¿Por qué? Tenemos que entonces analizar el papel del narcotráfico. Algunos de ustedes hemos platicado sobre esto, pero las organizaciones de narcotraficantes, ¿no?, empiezan a involucrarse en esto, no necesariamente porque directamente lo estén haciendo ellos, pero porque tienen que mantener a su institución y sobre todo su negocio de las drogas, que es enormemente más lucrativo que lo que es la extorsión, el robo común, etcétera. Entonces, ¿por qué se involucran? Porque de alguna forma esta organización tiene que mantener a sus ejércitos, ¿no?, de sicarios, a otros, ¿no?, que están involucrados en otras etapas del narcotráfico, no en el gran narcotráfico, sino que están en su red, ¿no?, de ilícito. Y que entonces esa es la forma en que estos personas del nivel más bajo, pueden ser sicarios o pueden ser los que están en otras etapas de la cadena, ¿no?, de narcotráfico, están, es como gana su forma de vivir, ¿no? Entonces, para que el narcotráfico pueda seguir y pueda estar protegido, ¿no?, y puedan estar protegidos, están cometiendo estas otras atrocidades, ¿no? Entonces, el problema en lugares como Michoacán se tiene que ubicar dentro del contexto más amplio, que es el crimen organizado. Y para eso nos sirve pensar en otros modelos, ¿no?, que no son ajenos a México. En México se han discutido muchísimo, pero es más el concepto del impuesto, ¿no?, se ha discutido en México precisamente, pero
que vuelven a nos llevan a la forma de resolver esta situación tan trágica que ahorita se está manifestando en Michoacán, pero que no es única en Michoacán. Si las autodefensas no son la solución y la incorporación de estas autodefensas o la transformación de autodefensas a cuerpos de defensa rurales no necesariamente puede ser exitosa en base a lo que hemos visto de otros ejemplos, entonces hay que pensar también en lo global, ¿no? Y volvemos a cómo combatir al crimen organizado. Básicamente, déjenme ver si tienen que preguntar. Bueno, una pregunta que yo me hago aquí es, ¿qué va a pasar después de que se vayan las fuerzas de seguridad? O sea, la magnitud de despliegue que existe hoy, si los cuerpos de defensa rurales realmente son temporales, ¿qué va a pasar si no se combate al crimen organizado? ¿No? Entonces, una razón más para pensar en respuestas más globales. Y yo creo que aquí podemos parar, tenemos mucho que decir, pero ¿por qué no paramos ya y tenemos un buen rato para preguntas y respuestas? Yo me tomo la libertad de plantear la primera pregunta, porque ya nos llegaron preguntas aquí, y después le invito a Javier, no sé si tú quieras moderar la sesión de preguntas, pero si me permites voy a hacer esta. ¿Sí? Bueno, el licenciado Arturo Vallardo Pánuco, que es director técnico de la Comisaría de San Pedro en Tlaquepaque. Ah, lindo Tlaquepaque, ¿ha sido? Precioso, precioso lugar. Comida, música y bebida, todo da. Bueno, él es también profesor y, director técnico de la Comisaría en Tlaquepaque. Bueno, la pregunta es para Carlos. Y dice, ¿cree usted que nuestro gobierno federal llegue a controlar los grupos denominados de autodefensa durante este gobierno que dura 6 años? Bueno, realmente es una pregunta difícil para mí porque pues no conozco a fondo la situación mexicana y por eso tenemos a Patricia, que es experta. Pero yo espero que lleguen a controlar, a ser controlados estos grupos de autodefensa y en general la inseguridad que se genera. Yo lo único que puedo decirle es que creo que nosotros estuvimos en una situación peor. No creo que México haya estado en una situación tan mala como estuvo Colombia. Aquí mismo en el centro, cuando inició el centro, hicieron un estudio sobre Colombia y dijeron que en menos de 5 años, que es la fecha que usted pone, Colombia iba a estar en una situación terrible. Y fue exactamente lo contrario. En 5 años, con esa estrategia que yo les explicaba, la situación cambió y cambió y mejoró totalmente. De modo que yo espero que eso sea lo que sucede en México. Ahora, yo lo que sí les diría, les mencionaba la quinta generación. La quinta generación es lo que llaman la guerra híbrida. La guerra híbrida ya no es ni siquiera la cuarta generación, que eran las guerrillas, sino es esta guerra de pandilleros, de inseguridad, esta guerra de narcotráfico. Sí, es una guerra bien complicada que requiere tiempo. Entonces, por eso yo decía que esto tiene implicaciones políticas. El Estado tiene que mostrar resultados y en menos de 5 años. Yo no digo que en 5 años termine el problema, pero al menos tiene que mostrar unos avances significativos en esta situación. Ahora, yo no puedo contestar esa pregunta porque es que no conozco a fondo. Inclusive el sistema federal no lo conozco porque yo pues... toda mi vida estuve en Colombia y allá es un sistema centralizado donde yo creo que las coordinaciones son mucho más fáciles en todo sentido, ¿no? Porque hay una línea vertical política y militar. En México hay una línea pues que operativamente se puede coordinar, pero que estructuralmente tiene el ejército, la fuerza aérea y la marina por un lado, y aparte de eso es un estado federal con unas leyes y unas regulaciones pues que, como digo, yo no conozco a fondo. A todos. Sí, hablan de miles de cuerpos de policía, no sé. Pero lo que yo sí les diría es que debe ser entendido como un problema de la quinta generación. La esencia de la quinta generación es sostenibilidad y tiempo.
es muy difícil solucionar este problema. Ojalá yo esté equivocado y se solucione rápido, porque entre otras cosas, México es un paraíso. No sé en qué momento se transformó. Para mí fue también una gran sorpresa. Yo siempre he sido siempre quise ir, de hecho, de algunas oportunidades he ido a gozar de México. Entonces yo espero que en 5 años se mejore, pero no podría dar una respuesta más específica. La respuesta de Patricia. El profesor Ospina está enamorado de los mariachis y le encanta ir a Garibaldi en México. Y está invitado a Guadalajara, general, cuando guste. Así como dice Carlos, que aquí en el centro se hizo un estudio sobre Colombia y que se auguró lo peor, ¿no? Que iba a estar. Les quiero decir que también aquí hicimos un estudio sobre México y concluimos que la situación no iba a variar mucho. O sea, que la violencia iba a fluctuar un poco, pero básicamente iba a permanecer la situación relativamente estable, por lo menos de aquí a al próximo gobierno. Pero les advierto que no entró, no calculamos la variable autodefensa. ¿Okay? Bueno, Pati, ¿Javier? Sí, podamos ya intervenir. Bien. Sí, por favor. Como saben, nos están acompañando la red universitaria, con mucho gusto lo decimos, está el Centro Alto Sur, está el Centro Universitario de Tonalá, está el Centro Universitario del Sur, está el módulo de San Juan, está la Puerto Vallarta, está también con nosotros el Centro Universitario de Puerto Vallarta, están de Ocotlán también en el Centro de la Ciénega, y yo les quiero pedir a nuestros compañeros universitarios, si tienen alguna pregunta muy concreta que hacer a nuestros panelistas, por favor, para verlos, que levanten la mano. Por allá veo a Tonalá, Cutonalá, y después el módulo de San Juan. Por favor, abrimos al Centro Universitario de Tonalá. Adelante, compañero. La pregunta es también para los expertos. Se está manejando el tema y yo estoy seguro de que han tocado sobre autodefensa. Pero yo creo que primero tendríamos que preguntarnos si es realmente esto el objetivo o se está haciendo lo mismo que está haciendo el Estado, ¿no? Hacer que la información se vaya totalmente hacia los autodefensas y descuidar otra vez el tema de la delincuencia organizada, que es la causa de estos movimientos. Hola, ¿cómo está causa? Esa es la pregunta. Gracias. Pati, general, no sé si quieran que tomemos un par de preguntas más. ¿Sí, por qué no tomamos unas 3? Si puedes repetir por lo menos esta, porque sí, había más bastante interferencia. Sí. Pregunta el compañero de Tonalá que si esto, la estrategia que está dirigiendo o dirigiría el gobierno federal en atender a los grupos de autodefensas, controlarlos, regularlos o enfrentarlos, si esta circunstancia no significaría descuidar el aparente origen de la violencia y la inseguridad, que son los grupos de delincuencia organizada. Esa fue la cuestión, si es que soy fiel a lo que dijo el compañero. Y voy a pedir a algún otro centro que nos... creo que módulo de San Juan tenían una pregunta... Ahí, no, ya no está el compañero, ya no lo veo, que el que estaba preguntando. Perdón, Cualtos, Centro Universitario está en Tepatitlán. A ver, hay más. Cedemos el micrófono al Centro Universitario de Altos, por favor. Okay. Buenas tardes. Sobre la cuestión de las autodefensas en Colombia, ¿qué similitud tenían con la autodefensa de Michoacán? Es decir, si va a ser... ¿convertirse en un partido político como fue el M-19 o convertirse en una autodefensa coluida como en el narco, como las de Antioquia? Gracias. Pati, general, escucharon la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, bien. Vamos por una última de la primera ronda. ¿Dónde vemos más? Hay una de Ocotlán, el Centro Universitario de la Región Ciénega, que está su sede en Ocotlán. Cedemos el micrófono. Bueno, mi pregunta es respecto a pues los grupos de autodefensa. Hace un par de semanas
anunciaba la prensa que el gobierno exhortaba a estos grupos de autodefensa a que supuestamente se desarmaran, ¿no? Después supimos que no se trataba de eso, que era más bien que tenían que volver a obtener el permiso correspondiente para portar estas armas. Mi pregunta es, ¿de qué manera esto pues puede beneficiar, ¿no? Porque nos hablaban de la autodefensa ilegal, entonces, ¿así ya es un paso para mejorar esta situación o seguimos de la misma manera? Gracias. Gracias. Pati, general, tienen el uso de la voz. Javier, hay otra pregunta que nos enviaron hace un rato por chat. ¿Cuál es la pregunta? Dale la palabra a David Camayo. Si le puedes pasar la palabra a David Camayo. No dice de dónde es. Lo tenemos ahí a David Camayo. ¿Camayo o Camayo? No, Camayo. Va a estar en el chat. En la otra plataforma, van a estar en la otra plataforma. El micrófono lo tienes abierto, así que solo préndelo. David. David, no te escuchamos. David, no te vemos. David, ¿puedes activar tu micrófono? No, si no puedes, escríbelo en el chat. Primeras, y si llega por chat la otra, esas cuatro, Pati. Bueno, si quieres empezamos y esperamos la otra, ¿no? Para la siguiente ronda. Yo también aquí ya recibí otra que llegó, la dejamos para la siguiente ronda. Quiero hacer un comentario respecto al participante de Tonalá. Quiero nada más enfatizar que es el valor de la cooperación del ciudadano, de la comunidad, para resolver los problemas de seguridad y de este tipo. Es crucial, o sea, es muy difícil que las fuerzas de seguridad puedan obtener la información necesaria para atacar al crimen sin la cooperación de la comunidad. En este caso, se dice que las autodefensas han estado cooperando con las fuerzas de seguridad en cuanto a darles información, ¿no? Identificar a quiénes son los criminales, dónde están, etcétera, etcétera. Quiero enfatizar que eso es, que aquí le llamamos inteligencia humana, es crucial. Entonces, es muy beneficioso que haya esa relación, ¿no? entre la comunidad y las fuerzas de seguridad. Aquí el problema no está en eso, sino en que estos cuerpos ahorita son fuera de la ley, ¿no? Entonces, el que el gobierno quiera, entablar esta relación cercana con la comunidad es algo muy positivo. Nada más que hay que ver con quién y cómo, ¿no? No sé si tienes cosas que comentar respecto a eso. Bueno, yo al compañero en Tonalá, yo le diría que sin conocer la situación y con grave riesgo de equivocarme, yo pienso que el diseño de la estrategia del gobierno mexicano pues debe tener unos objetivos muy claros y debe mantener su objetivo claro, que son estos que han mencionado, los carteles, los caballeros templarios, etcétera, etcétera. Ese es un objetivo principal, ¿sí? Con unas recursos, como es la utilización de la fuerza militar, de inteligencia, etcétera, dedicados a eso. Y un objetivo secundario, que son las autodefensas, que pueden llegar por medios legales, por conversación, etcétera, a modificar la situación. Patricia decía que hay una disposición a legalizarlos, pero de todas maneras, sea lo que sea, dentro de esa gran estrategia para neutralizar
la inseguridad en México, continuará habiendo un objetivo principal, que son estos carteles, y un objetivo secundario que puede ser conseguido por diferentes medios, que serían las autodefensas. De modo que yo pienso que no va a haber una desviación y pienso pues que se va a atacar el objetivo, se va a continuar atacando el generador de la violencia, que son los grupos como los Caballeros Templarios y esos, creo que llaman familias y todo eso. Creo que va a seguir siendo el objetivo principal del gobierno mexicano. Y pues con un objetivo secundario, esto de las autodefensas. Las autodefensas no han llegado al grado, porque hasta ahora yo creo que lo que están tratando de hacer es preventivo, porque no han llegado al grado de depredación que han llegado en otros países, como en Colombia, por ejemplo, ya unidos con el narcotráfico, que hacían masacres. Todavía pues en México no se ha llegado a eso, no hay una situación como eso. Es más bien una actitud preventiva que está tomando el gobierno. Entonces yo pienso pues que esa estrategia sí puede funcionar, sí, en cuanto a su concepción. Bueno, las otras van de Los Altos. De Los Altos. Sí, hay una similitud en las autodefensas. Todas las autodefensas tienen una similitud. Las de Michoacán, las de Colombia, las rondas campesinas en el Perú, las autodefensas, las patrullas de autodefensa en Guatemala, todos tienen un origen común, ¿sí? Que es legítimo, que es la idea de autodefenderse. De manera que todas tienen un origen común. Lo que pasa es que con el tiempo se van desviando. Las autodefensas de Colombia se desviaron por su sostenibilidad hacia el narcotráfico. Los narcotraficantes con intereses propios pues se acercaron a las autodefensas y ofrecieron esa posibilidad de utilizar el dinero del narcotráfico para sostener la autodefensa, por una parte para la propia autodefensa y por otra parte para garantizar su exportación de la cocaína. De modo que en ese sentido una desviación. No sé, pues yo pienso que en México el origen es la autodefensa, pero no contra este tipo de enemigos, sino contra los narcotraficantes. De manera que yo pienso que la similitud está en el origen, pero no en la desviación. Ahora, el M-19 era un grupo subversivo, insurgente. ¿Sí? Aquí hemos discutido varias veces, mire, hay dos maneras de ver el Estado aquí. Está atacado o por un contraestado que es político, un Estado que pretende reemplazar al Estado y cambiar su naturaleza. Se llama un contraestado. Las insurgencias son contraestados, el M-19, la FARC, y todos esos grupos, ¿sí? En Guatemala, en fin, en donde esté el Sendero, todos son contraestados. Contraestados son políticos. Pero hay otro que coincide en nombre, se llama paraestados, que son criminales, son estados o grupos criminales que se introducen dentro del Estado para influenciar el manejo del Estado, no como los grupos políticos, que es para cambiar la naturaleza del Estado. Por lo general buscan cambiar la naturaleza del Estado de un Estado democrático a un Estado marxista, como en el caso de las insurgencias marxistas. El paraestado, por el contrario, es un grupo de criminales que se introduce. ¿Sí? Los narcos, por ejemplo, yo diría, otra vez hablando de Colombia, el cartel de Medellín, que en su época fue tan conocido, el cartel de Cali, se introducían, ellos no les interesa que el país sea marxista, al contrario, sería un desastre para ellos. Más bien, querían influir la generación de política pública. Ese es el paraestado, para que la política pública favorezca a los criminales. Entonces, en Colombia se hacía de dos maneras. El cartel de Medellín era un cartel muy violento. Infortunadamente sacan unas series de televisión que yo sé que Patricia las ha visto, que se llaman Los Sapos, el Patrón, en fin. Esa las pasa por las cadenas hispanas aquí, que reflejan lo que era el cartel de Medellín, un cartel violento, pero por otra parte el cartel de Cali, que era un cartel, digamos, si el término cabe, sutil, a través del dinero, comprando, etcétera, etcétera. De esa manera pretendían, y hay gente que dice que lo lograron, un paraestado, un grupo de presión dentro del Estado que influía la generación de política pública. De manera que entonces hay una diferencia muy grande. En México lo que pretende haber es un paraestado, no un contraestado. Entonces no es político, sino es criminal. Por eso el M-19 estaba como un grupo
contraestado. Y por eso se transformó en un partido político. Pero los narcotraficantes difícilmente se pueden transformar en un partido político. Pueden influenciarlo, pero no transformarlo. Exacto. Y la verdad, el gobierno de Estado es... ¿Qué tal? ¿El gobierno de Estado? A que se había dicho que se desarmaran. Sí. Pero... Pues ya acá tenemos varias. Sí, y quiero decirles que yo acá también estoy recibiendo muchas preguntas. Ya tengo aquí la de Camaño, ¿eh? ¿Por qué no leo las que tengo aquí? Dos que tengo y después las juntamos con las otras. Aquí tengo la pregunta de David Camaño, que es miembro de la sección especializada de seguridad y custodia de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Él habla de, hace un comentario, las autodefensas se originan por la falta de respuesta del gobierno para resolver los problemas de seguridad en la zona, ¿okay? Entonces, la pregunta es si, si esa problemática de confianza hacia el gobierno y su capacidad para volver a brindar seguridad pública puede ser un factor para poder eliminar las autodefensas, ¿ok? Entonces, esa es una pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué posibilidad, esta no sé de quién, ¿ok? Anónima, ¿qué posibilidad existe de que el EZLN, el EPR, o sea, los grupos subversivos, y otros grupos de guerrilleros entren a cuadro con la justificante de apoyo a los grupos de autodefensa? Pues miren, esa última pregunta creo que mejor se las dejo a ustedes. Dante. Sí. Ah, Dante. Esa pregunta fue de Dante. A ver si alguno de ustedes quiere contestarle a Dante. Javier, ¿me quieres dar las otras preguntas? Sí, claro. Mira, Pati, general. Hay algunas preguntas que aglutino en un eje común, rápido, porque son bastantes. Y hay algunas que coinciden en preguntarles cuál es su opinión sobre la estrategia que está siguiendo el gobierno mexicano al incorporar esta figura de un comisionado de la federación en el estado de Michoacán, que tiene amplísimas facultades de coordinación, y cuál sería su opinión, cuáles serían sus opiniones sobre la eficacia de esta estrategia. Y otra de las preguntas es si en Colombia, que creo que ya la tocó el general algo de esto, si en Colombia hubo autodefensas que estuvieran directamente relacionadas con el grupo de Pablo Escobar y que por esa vía tuviera o trataran de tener una legitimación social. Y por último es, en esta segunda ronda de preguntas, el tema del control territorial. ¿Cuál fue específicamente en Colombia el control que el Estado intentó o realizó para tener un amplio control territorial en las zonas donde había autodefensas? Estas son estas tres cuestionamientos que estoy aglutinando varias preguntas de Juan Rubio Hernández, de Francisco Rafael Llano, de Marisol Cepeda, entre otros. Bueno, entonces la primera pregunta que planteé fue la de David Camaño, ¿no? Si ese es un problema de confianza en las autoridades del Estado, y si, es la, digamos, creo que lo, como entiendo, si la recuperación de confianza en que las autoridades pueden proteger a la ciudadanía puede ser un factor. Pues yo creo que sí, sin duda la falta de confianza en seguridades públicas, en las autoridades, tiene mucho que ver con el descontento, ¿no? Como en este caso las autodefensas son una manifestación de un descontento al grado máximo, ¿no?
Entonces, si el gobierno tiene éxito, como lo dijo Carlos antes, si se puede demostrar rápidamente y de forma contundente que se está reduciendo la inseguridad ciudadana, eso le va a dar legitimidad al Estado, le va a devolver legitimidad al Estado y eventualmente la confianza se incrementa. Esto no es nada fácil, ¿no? Y no es de corto plazo, pero si se logran algunos avances claros y rápidos, por lo menos se puede empezar a pensar que sí hay, que sí se puede resolver el problema sin necesidad de autodefensa. Bueno, yo pienso que la estrategia del gobierno mexicano, la estrategia política, tiene que tener un propósito que ya ha sido mencionado, que es generar confianza. Generar confianza no quiere decir obligatoriamente que tenga que utilizarse el máximo de fuerzas. La confianza se genera de varias maneras. De verdad que políticamente una estrategia, lo que a nivel nacional, una estrategia nacional está dirigida a la generación de confianza de la población civil. Y hoy en día, con la mentalidad constructivista que hay alrededor del mundo, siempre se busca que sean estrategias de carácter defensivo en sus enunciados políticos. Así, en el fondo, en la estrategia táctica, digamos, en el desarrollo táctico, implica el uso ofensivo de la fuerza. Políticamente tiene que tener un contenido defensivo. Entonces, el origen de todas las estrategias de seguridad es la defensa de la comunidad. Esa defensa de la comunidad es la idea política que tiene que ser prevalente. Entonces, la idea prevalente es defensa de la comunidad. Eso es lo que genera confianza. Eso es lo que genera confianza, que la gente entienda que la estrategia está diseñada para generar confianza, generar seguridad. Pero esa estrategia tiene que estar apoyada en acciones de terrenos, tácticas que generen esa confianza. Por ejemplo, en la escuela inglesa habla sobre victorias tempranas. Victorias tempranas son pequeños logros, eso ya lo mencionaba Patricia, que pueden lograrse, que pueden ser medidos específicamente o completamente. Como por ejemplo, la posibilidad de transitar, es un ejemplo, por las carreteras sin que haya retenes. Esa es una estrategia importantísima, que la gente se mueva sin que haya retenes. En el caso de Colombia fue uno de los principales problemas, que había retenes o bloqueos de carreteras y secuestraban a las personas o las extorsionaban. Y ahí también había algo que he escuchado mencionar, que es el secuestro exprés. Mire, si eso se acaba, eso es una victoria temprana. Y entonces son los parámetros que tiene que diseñar el Estado para que su estrategia política genere confianza, victorias tempranas basadas en acciones que evidentemente defiendan a la población civil. De modo que yo pienso que eso es la manera más fácil de desarrollar esta estrategia para que la gente vuelva a tener confianza. Yo no conozco exactamente el campo mexicano, pero en Colombia había muchas ventas en las carreteras. También. Ventas personas que hacen su vida en el subempleo, ¿no? Entre otras cosas, se dice que el 40% en Latinoamérica, dice el BID, que el 40% del empleo es subempleo. Y ese subempleo en Colombia también tiene un porcentaje de 7-8% en las carreteras, en donde la gente salía a ofrecer sus productos. Pero como había miedo, porque había secuestros en las carreteras y había presencia de estos hombres, de estos individuos armados, entonces, un diseño de la estrategia fue hacer que las carreteras sean expeditas y la gente pueda transitar tranquilamente. Y entonces empezamos a medir este fin de semana. Sí, obviamente tomamos unas medidas de seguridad sobre las carreteras, implicó mucho trabajo. Y empezamos a medir. Esta semana el flujo de carreteras de
o en esta Semana Santa, las vacaciones de Semana Santa, que creo que también se realizan en los países de Latinoamérica, el descanso de Semana Santa, el flujo de carretera, aumentó con relación al del año pasado. Eso es una victoria temprana, quiere decir que se ha recuperado la confianza y la gente está regresando, que la ocupación hotelera pasó de un 15% a un 75%, quiere decir que la gente está volviendo a gastar en turismo. Esos son los tipos de victoria temprana que están diseñados dentro de una estrategia dirigida a generar confianza. La segunda pregunta era respecto a la estrategia del gobierno mexicano y al papel de su eficacia y al papel del comisionado, ¿no? El gobierno federal nombró a un comisionado para la seguridad, que México tiene un sistema federalista, ¿no? Los estados tienen su propio gobierno y su autonomía respecto a muchos aspectos, ¿no? de gobierno. En este caso, este comisionado viene a plantarse arriba del gobernador, ¿no? Entonces, sin duda, este es un reto para el federalismo mexicano. Pero es un asunto de la legislatura estatal, ¿no? Decidir qué sucede ahí. Se ha hablado de reemplazar al gobernador, que sería realmente un caso inusitado. Ya estuvo de licencia este gobernador, acaba de regresar de licencia, etcétera. Pero respecto a la eficacia, ya mencionábamos, Carlos y yo, algunos de las ideas, ¿no?, de la recuperación de confianza. En este caso, esta estrategia, ¿no?, reciente de desplegar más fuerzas de seguridad, de lidiar con las autodefensas mediante su institucionalización, todo es importante, pero sobre todo la generación de confianza y el éxito se va a medir en la medida en que la ciudadanía empiece a tener confianza y menos miedo de que la van a maltratar, de que la van a extorsionar, etcétera. Entonces, hasta ahorita se dice, bueno, ya se empezaba a decir desde fines del año pasado, que ya se había reducido, por ejemplo, la extorsión. Pero ahora habrá que ver y que monitorear esos índices y hacer encuestas, ¿no?, de victimización, ver si la gente efectivamente ya está nuevamente, digamos, tratando de llegar a su vida normal, ¿no? Dos preguntas para ti sobre Colombia. Si Pablo Escobar había utilizado autodefensas, ¿no?, para legitimizarse, y luego había otra sobre control territorial, y ya que ya me llegaron más, así que... Bueno, rápidamente, sí, efectivamente, Pablo Escobar, el origen de la autodefensa está básicamente en Pablo Escobar, porque Pablo Escobar, aparte de sus grupos criminales que tenía en Medellín, Pablo Escobar y los socios de él también tenían propiedades, pues, adquiridas con dinero del narcotráfico en diferentes regiones, y entonces utilizaban autodefensas para cuidar vigilar sus laboratorios de coca en diferentes sitios. Ese es el origen de la autodefensa. Entonces, esos campesinos que estaban por ahí tratando de defenderse fueron cooptados por Pablo Escobar y su cartel de Medellín, y empezaron a sostener esas autodefensas con narcotráfico. A partir de ese momento viene el origen de esa autodefensa ilegal. Y acuérdense en lo que yo les decía, ¿no? Hay un contraestado y un paraestado. El contraestado es político porque busca reemplazar al Estado para cambiar de su naturaleza. Pero el paraestado es un grupo como Pablo Escobar y el cartel de Medellín que pretende incrustarse dentro del Estado para legitimarse y para dirigir al Estado a través de la coerción o el soborno en la generación de política pública. De tal manera que efectivamente eso trató de hacer Pablo Escobar.
La otra pregunta es sobre control territorial. Sí. El control territorial, como decía, en Colombia se logró fue a través de los soldados campesinos. Y los soldados campesinos ocuparon todos los lugares que estaban desprotegidos en Colombia. Estos soldados campesinos fueron utilizados, creo que unos 7 u 8 años, es un tiempo prolongado, 7, 8, 9 años, hasta que lograron normalizar la situación, no volvieron a atacar los pueblos, y entonces el control territorial del Estado se amplió gracias a estos individuos. Gracias, Carlos. Javier, ¿tenemos tiempo para otra ronda? Mira, van a ser ya las 19 horas, las 7 de la tarde acá. Acá hay unos compañeros del Centro Universitario de Tonalá que por su insistencia y su gran ánimo para participar quieren formularles una pregunta. Adelante, Tonalá. Ya. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida al señor que tenemos aquí como invitado general. Le quiero preguntar qué tan válido es el procedimiento de las autodefensas desde el punto de vista moral y jurídico, no solo en el contexto rural, sino también en las zonas urbanas, donde hemos visto que grupos de ciudadanos, cuando tienen la posibilidad y en base a las carencias de seguridad, hacen justicia por propia mano. ¿Qué tan válido es esto desde un punto de vista moral y jurídico para el Estado? Si quieres retomar, Pati General. También quiero agregar un comentario, una pregunta de Rafa, no sé de dónde viene, pero Rafa dice, bueno, que está él, también agrega que la falta de confianza hacia las autoridades en Michoacán son un factor en el surgimiento de las autodefensas. Pero tiene una pregunta que realmente no es para nosotros, es para ustedes. Y es, pregunta, ¿qué política de seguridad se desarrolla en Jalisco para evitar el surgimiento de las autodefensas? Que en algunos casos se ha hablado de algunos lazos entre servidores públicos con delincuentes, presuntos delincuentes. Bueno, acá sí tomamos la pregunta de Tonalá, ¿no? Tómala tú, ya que para ti. Surgimiento de actores en zonas urbanas desde la perspectiva moral y política. Bueno, evidentemente desde mi punto de vista, ¿no? Si tomamos un ángulo moral y un ángulo político, pues yo diría que es inaceptable el surgimiento de la justicia por parte de los propios ciudadanos. Ahora, es una responsabilidad del Estado, y es el Estado pues quien debe en primera instancia, a través de las fuerzas de policía o a través de la fuerza pública, un término que se utiliza también, pues resolver estos problemas de seguridad. Infortunadamente, y también sucede en muchos países de Latinoamérica, yo ayer miraba en noticiero en el Perú que habían linchado a una persona por un crimen o por algo en una calle en alguna parte del Perú, y eso sucede también en Colombia, ¿sí? Creo que es inaceptable, creo que moral y éticamente es inaceptable porque es el Estado. Entonces el Estado tiene que responder. Yo siempre fui muy crítico con el Estado colombiano, con la clase política, porque ellos son en esencia quienes deben responder por esto y tienen las herramientas a su servicio. Y la herramienta es la fuerza pública, ejército, policía, y si no es suficiente, pues tienen que tomar las medidas para que sea suficiente. Por eso en su gobierno el presidente Álvaro Uribe pues buscó decía de las 18.000 empresas más productivas de Colombia para el pago pues de un impuesto para el equipo. Lo que se necesita es mucha presencia, entonces para que haya mucha presencia, mucho dinero. En Colombia existió el Plan Colombia, pero el Plan Colombia no está dirigido a esto. El Plan Colombia era exclusivamente para fumigar plantas, y yo en eso discrepo un poco con lo que se dice aquí en Estados Unidos de que el Plan Colombia salvó a Colombia. El Plan Colombia no salvó a Colombia, lo que salvó a Colombia fue la estrategia del Estado colombiano. El Plan Colombia se dirigió fue a fumigar, a tratar de parar la exportación de droga, porque ese es el objetivo político del gobierno americano.
Ahora, regresando a lo de, yo creo que es inaceptable que los ciudadanos tengan que autodefenderse. Infortunadamente pasa. Y como les decía, viene el Perú, también viene el noticiero colombiano, la gente en un sector autodefendiéndose, pero es inaceptable, ética y políticamente es inaceptable, porque el Estado está para eso. Y si no es capaz el Estado o quienes lo representan, pues deben dejarle lugar a otros. Adiós, Luis. Gracias por haber estado aquí. General, creo que estamos por irnos, ¿verdad? ¿Me escuchas, Pati, general? Nosotros estamos aquí, sí. Sí, bueno, antes de cerrar, teniendo aquí las reflexiones que nos han compartido los compañeros participantes, quisiera cerrar con una breve reflexión sobre lo que podríamos concluir de esta plática, si me permiten. Quiero rescatar los elementos que ha compartido con nosotros el general Ospina respecto a la experiencia colombiana del surgimiento de las autodefensas. Y hablaré de cuatro elementos que podrían de ahí derivar alguna estrategia más a largo plazo y más sostenible. Primero, la falta de control territorial y la ausencia del Estado en ciertos espacios del país, de las comunidades. Segundo, la fuerte limitación a las libertades fundamentales por la amenaza de la violencia o el uso de la violencia por parte principalmente de grupos criminales. Tercero, la restricción evidente de la actividad económica, de la actividad productiva, que es consecuencia de esa violencia. Y un cuarto elemento, la falta de confianza y de legitimidad ante las acciones de respuesta para atender estas problemáticas. Estos elementos, no sé si los compartan, Pati, general, pero podrían, si estuviéramos de acuerdo, derivar en consecuencia en un posible conjunto de estrategias que den respuesta a cada uno de ellos, a la falta de presencia del Estado, la falta de confianza y legitimidad, la falta de una actividad económica basada en la comunidad y el respeto a las garantías y derechos fundamentales de las personas. Con esto cierro nuestra reflexión y comparto con ustedes el micrófono. Pues sí, coincido contigo, Javier, creo que en dos puntos especialmente quiero resaltar, ¿no? Que una es precisamente la incapacidad del Estado mexicano para brindar protección, ¿no? a muchos sectores de la población en México, su falta de presencia en términos de desarrollo, en términos de justicia, ¿no? Que han llevado a la situación que estamos hoy. Eso no es de hoy, ya es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo en México, pero que sin duda nos ayuda a recalcar la importancia que es de reformas en México, ¿no? Sobre todo temas de justicia, ¿no? Del Estado de Derecho, que siguen manifestándose en problemas como la violencia en México hoy, ¿no? Así que es muy, muy importante, y todo esto está relacionado también con cuestiones de la, digamos, estas áreas, ¿no? Michoacán es fundamental, factores fundamentales han sido la falta de desarrollo socioeconómico de la población y especialmente en estas áreas. Así que esperemos que esto se tome en cuenta en las estrategias en México, ¿no? Y se enfatice de forma, echarle muchas ganas para que salga adelante el país, ¿no? Muchas gracias. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo, Javier, esos cuatro puntos que tú has mencionado. En esencia, son los fines del Estado, seguridad y protección. No están siendo cumplidos y no hay un manejo político adecuado por parte del gobierno
que es quien representa el Estado y quien es encargado de diseñar las estrategias, ¿no? Que yo espero, pues, como latinoamericano, que se diseñen las estrategias que sean convenientes y pues vuelva otra vez, ojalá a corto plazo, pero yo creo que no va a ser tan corto, la tranquilidad a México, a todas las regiones de México, y podamos ir tranquilos, salvar mi trampa ahí en la esquina de Garibaldi a tomarnos un tequila allá. Muchas gracias. Guatlaquepaque, ¿no? Bueno, a nombre del Centro de Estudios Hemisféricos William J. Ferry, les quiero agradecer que nos hayan invitado a Carlos Justina y a mí. Ha sido una experiencia muy interesante. Estamos felices. Aquí en la pantalla estamos viendo la nutrida asistencia a este evento y también virtualmente. Así que, bueno, ha sido un placer, un gusto, aparte de saludar a los egresados y invitar a los que no han venido al CHDS que los esperamos acá, esperamos contar con ustedes aquí en alguno de nuestros cursos. Y bueno, quedamos a sus órdenes y muchas gracias. Pati, en general, antes de despedirnos, quiero agradecer la participación de todos los que ven y los que no ven y que están participando virtualmente, al Fiscal General del Estado, está conmigo el rector del Sistema de Universidad Virtual, Manuel Moreno, a quien le cederé el micrófono para que cierre la actividad. Me piden que la maestra Rosana Ruiz, que es coordinadora de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, me pide que, si es posible, que nos den los correos electrónicos para todas las preguntas que quedaron por ahí en el aire o que alguien desee profundizar en alguno de los temas, para ver si pueden tener contacto con ustedes. Pero le cedo el micrófono al maestro Manuel Moreno para que, a nombre de la Universidad de Guadalajara, cierre la actividad, si me lo permite. Bueno, solamente para darle las gracias al general Carlos Alberto Espina y a la doctora Patricia Escamilla, y desde luego que esta actividad, que es como una fase de esta comunicación que hemos tenido con ustedes, sí, esperemos que continúe y se amplíe. Como ven ahora, además de los 7 centros universitarios, hubo otras sedes y las personas que estuvieron comunicadas así individualmente en línea, como el señor fiscal general. Y a mí me da mucho gusto que cada vez haya mayor participación, y sobre todo porque son aprendizajes que en este momento tan triste que está viviendo México, en esta situación, yo creo que son muy interesantes y esperemos que nos ayuden a poner nuestro granito de arena para salir pronto de esta situación y sí vivir en ese México que el general Ospina dice que ese México maravilloso que él quisiera visitar. Esperemos que pronto vuelva a esa tranquilidad y a esa armonía entre los mexicanos y los latinoamericanos. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego. Maestro Moreno, muchísimas gracias por su asistencia y por sus amables palabras. Por supuesto, estamos disponibles por correo electrónico, por teléfono. Y aparte también quiero mencionarles que el video de este evento está disponible en nuestra página de internet. Así que si quieren verlo, si quieren recomendarlo, va a estar disponible ahí. Por lo pronto les doy el correo electrónico más fácil para que nos contacten. Javier tiene nuestros correos personales que con gusto puede dárselos, pero nos pueden contactar al correo que sigue: chds1@ndu.edu. Y si no, mediante Javier. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, general. Gracias, Pati. Gracias a todos los amigos de CHDS Washington.